creado en 1999 como respuesta para disminuir los altos índices de mortalidad por infarto del miocardio en el Hospital Provincial de Cienfuegos, el evento ha pretendido reunir a cardiólogos y de otras especialidades afines en función de aunar criterios y prácticas médicas para una mejora continua de la calidad de vida de este tipo de pacientes en la asistencia hospitalaria. Periódicamente se han analizado, se han discutido, se han implementado y sobre todo se ha medido la adherencia de una serie de medidas terapéuticas de diagnóstico y de actuación frente a esta entidad. Desde la asistencia primaria con el diagnóstico temprano de las enfermedades cardiovasculares hasta el ingreso hospitalario, es vital para lograr la atención médica eficiente. A partir del 2006 hemos logrado una reducción sostenida de este indicador. Y en el año en curso, a pesar de todas las dificultades propias de la pandemia COVID-19, alcanzamos una cifra de un 12%, que es una cifra muy adecuada para un hospital como este. Durante esta jornada, mediante conferencias, mesas redondas y presentaciones investigativas, los participantes intercambiaron acerca de varias prácticas que tributan cada vez más a la calidad de vida de los pacientes con infarto agudo del miocardio y otras patologías cardíacas, teniendo en cuenta que estas enfermedades son la primera causa de muerte en el mundo y en Cuba. Tiene que haber una integración en los diferentes niveles del sistema de salud para lograr mejorar la calidad de la atención. Existen condiciones en este centro para continuar avanzando, continuar mejorando y continuar integrándose a los diferentes sistemas, a los diferentes servicios y centros asistenciales para garantizar docencia continuada, atención especializada y mejorar cada día más. Instituido desde 2018 por el Consejo de Dirección del Hospital Cienfueguero, en la actividad se entregó el premio Gustavo Aldereguía Lima al doctor en Ciencias Médicas Eduardo Rivas Estany por su continua cooperación en el desarrollo de la cardiología cubana. Recibir esta mención, este premio, tiene un significado enorme para mí en particular y creo que para cualquier médico con un sentido social en nuestro país. Un espacio de confluencia de la investigación científica en favor del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de las enfermedades cardiovasculares en Cuba, donde Cienfuegos sobresale por sus resultados efectivos de asistencia integral a estos pacientes. Nailet Hernández Blanc, Notisur.